Soy Humberto Ruiz Gil y mi cargo es operador de grúas tripié. Llevo trabajando en la empresa 20 años con 6 meses. Un operador de grúas tripié es extraer el equipo dañado para instalar otro nuevo. Nos avisan el supervisor, que es el que ya le avisaron que pues está dañado. Entonces sobre eso ya se me manda a mí o a otro cuadrilla a trabajar. Al estar allí hay que desentroncar tren de piezas para poder extraer tubo por tubo hasta sacar los 30, 32 tubos que tiene cada pozo. Entonces hay que quitar la bomba dañada e instalar la otra, hay que hacer la pegazón y volver a instalar tubo por tubo hasta terminarlos hasta adentro y ya ponerlo a descarga hasta que limpie al 100 el agua clara para poderla meterla a la red. Va a ser el centro de control, aquí va a llegar todo, va a llegar el monitoreo de todos los pozos diario para hacer prevención de corriente, ahorro de energía, ver la temperatura del agua o de la red de agua potable. Todo eso estar monitoreando para hacer una prevención de los equipos de bombeo. Este centro de controles es el más grande de América Latina. Tenemos 1,600 sensores en todos los pozos que tenemos de Aguascalientes y eso hace que veamos a 300 metros de profundidad. Hace 20 años no había nada de esto. Trabajamos como en los pozos rurales, sin losas ni nada. Entonces no teníamos esa prevención de estar checando. Antes nomás se dañaba el equipo, ve, saca para instalar otro equipo. Es para mejorar y que tengan las familias, la gente toda de Aguascalientes, que tengan las 24 horas agua en sus domicilios. Entonces va a ser una mejora como para uno, como para ellos. También va a ser algo novedoso. Todo esto va a tener un beneficio y un ahorro en el agua para que a muchos mayores años tengamos agua. Me siento muy orgulloso y me siento satisfecho y con la misma empresa también me siento muy orgulloso de trabajar para ella. Soy Veolia y soy parte de la transformación.